Avoin tiede koostuu useammasta eri osa-alueesta. Siihen kuuluu muun mm. muassa avoin tutkimusdata, avoin julkaiseminen, avoimet oppimateriaalit, vastuullinen tutkimuksen arviointi, avoin vertaisarviointi ja kansalaistiede. Seuraavaksi puhun hiukan tutkimustatasta. Tutkimusdata tai tutkimusaineisto on kaikki se aineisto, jota analysoimalla tutkija vastaa tutkimuskysymyksiinsä. Ja tutkimusdatan avoin jakaminen, se lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja toistettavuutta. Miten? Siten, että tutkijan keräämän tai luoman datan koko elinkaari kerätystä raakadatasta prosessoinnin ja analysoinnin kautta tutkimustuloksiin on hyvin dokumentoitu ja jaettu avoimessa repositoriossa. Sitten se myös ehkäisee tutkimustulosten väärentämistä. Sen sijaan, jos dataa ja sen käsittelyn dokumentaatiota ei avata, me voimme vain luottaa tutkijan sanaan siitä, miten hän on päätynyt tutkimustuloksiin. Emme siis pääse tarkastamaan, miten data on kerätty tai luotu ja miten raakadatasta on edetty tuloksiin. Tutkimustetaan avoin jakaminen lisää myös tutkimuksen näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tehokkuutta, kun tutkimustata on linkitetty tutkimusartikkeliin ja jaettu muiden tutkijoiden ja soveltajien käytettäväksi. Siten se ehkäisee päällekkäistä tiedonkeruuta ja avaa mahdollisuuksia tutkijoiden välisiin yhteistyöhankkeisiin. Lopuksi tutkimustetaan avoin jakaminen parantaa myös eettisten periaatteiden ja lainsäädännön mukaisuutta. Kun tutkimusprosessi ja data ovat avoimia, tutkija väistämättä on paljon tarkempi sen suhteen, miten hän dataa kerää, käsittelee, tallentaa ja jakaa. Bonjour à tous. Je suis Damien Salles, vice-président recherche de l'Université de Poitiers, membre de l'Alliance EC2U, en charge de la science ouverte. L'Université de Poitiers s'engage fortement en faveur de la science ouverte, c'est-à-dire en faveur de l'ouverture des publications et de l'ouverture des données issues de la recherche. L'Université de Poitiers a à cœur de considérer ses publications et ses données avant tout comme un bien commun qu'il s'agit de protéger mais aussi de valoriser. Notre établissement est signataire de plusieurs grandes déclarations internationales en faveur de la science ouverte. Par exemple, l'appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité en 2018. Ou encore en 2022, l'appel de Paris pour l'évaluation de la recherche. Depuis 2023, l'Université de Poitiers est également membre de la coalition COARA, coalition européenne pour l'évaluation de la recherche. De façon générale, la promotion de la science ouverte fait partie des axes stratégiques de l'Université de Poitiers en cohérence d'ailleurs avec ceux de l'Alliance IC2U. Cette ambition se veut forte, mais aussi équilibrée, c'est-à-dire respectueuse des pratiques, des communautés et des particularités de chaque discipline académique. En termes plus concrets, notre politique de sciences ouvertes est formalisée dans un texte cadre, notre feuille de route pour la science ouverte, adoptée en 2022. Dans cette courte vidéo, je voudrais citer et retenir trois réalisations concrètes qui découlent de la mise en œuvre de cette feuille de route. Tout d'abord, l'Université de Poitiers dispose d'une archive ouverte. Et depuis cette année, nous demandons à tous nos enseignants-chercheurs d'y signaler et déposer systématiquement toutes leurs publications, rendues ainsi beaucoup plus visibles et accessibles. Depuis 2023, l'Université de Poitiers dispose également d'un service spécifique en charge de l'ouverture des données de la recherche. Ce service aide l'ensemble de nos enseignants-chercheurs à rédiger leur plan de gestion de données afin que celle-ci soit trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Enfin, l'Université de Poitiers finance intégralement la mise en ligne et donc l'ouverture totale d'une douzaine de revues scientifiques dans le secteur des sciences humaines et sociales. Ce sont là quelques actions phares parmi tant d'autres, et c'est par elles que l'Université de Poitiers entend contribuer à la promotion et au développement de la science ouverte au sein de l'alliance EC2U. Las políticas de ciencia abierta impulsadas por las diferentes administraciones nacionales e internacionales, así como organismos dedicados pues, a, la, a la preservación y conservación del conocimiento, como la UNESCO, nos obligan a las universidades a, a postularnos en la línea de, de la ciencia abierta. El, la naturaleza colaborativa. Y, 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 y transparente de los procesos de la ciencia abierta, así como la utilización de nuevas tecnologías, son, eh, de todo punto de vista, eh, fundamentales en el, los procesos de transferencia de conocimiento que caracterizan o que vienen caracterizando a la Universidad de Salamanca durante sus ya ocho años, siglos de existencia. Durante todo este periodo de tiempo, la Universidad de Salamanca se ha revelado como un polo de atracción y de desarrollo para su realidad o para su entorno socioeconómico. Este entorno socioeconómico se ve impulsado por este conocimiento generado en la Universidad de Salamanca y a su vez eh, favorecido por, esta, por el papel de la propia universidad para que pueda llegar al entorno eh, internacional. En particular, en el momento actual, a través de los consorcios y alianzas internacionales, la Universidad de Salamanca puede realizar o puede ejecutar estos procesos de manera muy eficiente. En ese sentido, todas estas acciones que podamos realizar o que se puedan realizar de política de ciencia abierta a través de estos consorcios internacionales, lo que van a hacer es consolidar el papel como impulsor social y económico y con retorno para su propia sociedad de una institución pública como es la Universidad de Salamanca. La ciencia abierta es importante para la Universidad de Salamanca porque va a suponer una evolución importante en la manera de hacer y difundir investigación, docencia y cultura. La ciencia abierta representa un cambio en la forma de hacer y difundir ciencia. Las motivaciones y los objetivos de la ciencia no cambian, pero sí lo hacen sus métodos. La ciencia abierta constituye una transformación radical en la manera de llevar a cabo la investigación científica, basada por una parte en, la, en el trabajo colaborativo entre las personas de, de la universidad y por otra en la apertura y en la transparencia de todas las fases de la investigación. La Universidad de Salamanca Cuenta ya con cierta experiencia y una, y una trayectoria en el apoyo al conocimiento abierto desde que en 2009 se adhirió a la Declaración de Berlín sobre el acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades, con lo que pretendía sumarse a la defensa y promoción del acceso abierto a la producción científica. Eh, en este periodo eh, se desarrollan distintas actividades como promoción eh, para este acceso abierto, como fueron la creación del Open War, eh, la, la creación de, de, del repositorio institucional Gredos y la eh, publicación de todas las revistas de ediciones Universidad de Salamanca eh, en acceso abierto. Eh, por otra parte, también se, apoyó, eh, se empezó a apoyar la eh, utilización de software libre como fue el OJ, OJS y eh, el software The Space. Recientemente, la Universidad de Salamanca, en sintonía con los eh, movimientos internacionales de apoyo a la ciencia abierta, ha participado y participa en proyectos europeos de investigación e innovación para ciudades y, y ciudadanos. Guten Tag. Mein Name ist Birgitta König-Ries. Ich bin Professorin für verteilte Informationssysteme an der Friedrich-Schiller Universität Jena. Meine Arbeitsgruppe entwickelt Plattformen und Methoden, mit denen es möglich ist, Daten aus unterschiedlichen Quellen möglichst einfach gemeinsam zu nutzen. In vielen Projekten arbeiten wir dabei mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Biodiversitätsforschung zusammen. Sie möchten verstehen, wie sich die biologische Vielfalt entwickelt und vor allem warum das so ist und was man tun kann, um Vielfalt zu bewahren. Zur Beantwortung vieler dieser Fragen werden Daten benötigt, die über lange Zeiträume erhoben wurden oder räumlich weltweit beispielsweise verteilt sind. Niemand kann alle diese Daten selber erheben. Die Forschenden sind also darauf angewiesen, dass es gut dokumentierte, Frei verfügbare Daten gibt. Nur mit diesen offenen und fairen, FAIR steht hier für Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, Daten ist die Beantwortung drängender Fragen in der Biodiversitätsforschung und in vielen anderen Disziplinen möglich. Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, dass Daten offen und fair sind. Wir entwickeln beispielsweise eine Datenmanagement-Plattform, in der Daten gespeichert, Strukturiert beschrieben und veröffentlicht werden können, und zwar vorzugsweise unter möglichst offenen Lizenzen. Ein anderes wichtiges Thema ist die Organisation von Daten in Wissensgrafen und damit ihre Verknüpfung mit der immer größer werdenden Linked Open Data Cloud. Es ist unsere Überzeugung, dass offene und faire Daten, offene Software und Open Access Publikationen unverzichtbare Bausteine sind um die Beantwortung drängender wissenschaftlicher Fragen wie etwa der nach dem Erhalt der Artenvielfalt zu ermöglichen. Buongiorno a tutti, io sono Ella Scena, sono prorettore per la terza missione presso l'Università di Pavia, ateneo che è profondamente impegnato nell'etica dell'open science. Nel mio ruolo guido le iniziative per colmare il divario fra l'accademia e la comunità più ampia, riflettendo la nostra convinzione che la conoscenza debba superare i muri dell'università per diventare un tesoro condiviso con il pubblico, che ricordiamoci è il nostro stakeholder essenziale. Attraverso la nostra partecipazione al progetto EC2U, a maggior ragione vogliamo abbracciare un approccio dinamico alla scienza che invita al coinvolgimento di tutta la comunità, con eventi di public engagement, progetti di scienza partecipata. Solo così si abbatteranno le barriere rendendo la ricerca accessibile e integrando prospettive diverse nel nostro lavoro un po' democratizzando la conoscenza, ma anche promuovendo una cultura di collaborazione e di arricchimento reciproco. Quindi navigando verso il percorso dell'open science, l'Università di Pavia con i suoi partner rimane dedicata a questa visione per creare una società inclusiva, coinvolta e informata, dove l'intuizione accademica e i contributi pubblici si fondono per un futuro condiviso e vantaggioso per tutti. A Universidade de Coimbra, que celebra precisamente agora 734 anos de existência, está situada no topo de uma colina e tem, inclusive, uma bela torre, que é um símbolo da própria cidade da Universidade. Isso é algo de positivo, mas poderia ser interpretado também de forma negativa, como a expressão prática da ideia da torre de marfim virada sobre si mesma, fechada sobre si mesma. Ora, precisamente a ciência aberta é uma oportunidade para contrariar. Este sentimento, esta leitura que às vezes se fazia e se continua a fazer do ensino superior e da universidade em particular. A ciência aberta é uma oportunidade de ouro para abrirmos a universidade, a ciência, tudo o que nela é feito, à sociedade como um todo. Não se trata apenas de facultar acesso aberto às publicações, às iniciativas que vão sendo feitas. Trata-se muito mais de mostrar a permeabilidade entre a universidade e a sociedade como um todo. Encontrar formas de colaboração improváveis em que a própria sociedade estimula. A universidade a fazer investigação, a, a, a tentar novos caminhos para fazer esse trabalho, mas também formas colaborativas, por exemplo, experiências de ciência cidadã, em que realmente um projeto é ampliado grandemente pela colaboração da sociedade como um todo, ou campanhas de cofinanciamento. Mas também uma universidade como a de Coimbra, que gera muitos dados ligados, sobretudo, às ciências da saúde, ou às engenharias, é. é confrontada com a necessidade de criar soluções ágeis que mostram que os dados possam estar disponíveis para quem os queira consultar, mas salvaguardando da mesma forma a sua proteção e as questões éticas. Em todas estas questões, o acesso aberto, enfim, a colaboração, a cocriação, o trabalho co colaborativo como um todo, em todas estas áreas, a ciência aberta constitui realmente uma oportunidade única de ouro para as instituições de ensino superior das universidades se reconverterem e a universidade está e pretende estar, obviamente, na linha da frente de todo este processo, com um compromisso sério, com a ciência aberta, com a abertura, com a colaboração com a sociedade, porque é precisamente disso também que decorre a demonstração da sua relevância enquanto instituição. Într-o epocă fascinantă, cu progrese tehnologice care ne schimbă viața zi de zi, iar inteligența artificială se află în centrul acestei revoluții. Pe măsură ce explorăm și contribuim la aceste noi orizonturi, știința deschisă devine un far care ne ghidează. Să pornim de la ideea de colaborare. Probleme globale, cum ar fi. Pandemiile sau schimbările climatice necesită soluții complexe. Prin partajarea deschisă a datelor, a algoritmilor, putem combina eforturile pentru a găsi soluții mai rapide și mai eficiente. Apoi putem discuta despre învățare. Știința deschisă ne oferă tuturor acces la cele mai noi descoperiri și instrumente. Nu în ultimul rând, putem discuta despre aspecte ce țin de încredere suntem înconjurați de algoritmi care influențează tot mai multe aspecte ale vieții noastre și transparența devine esențială. Când cercetările și algoritmii sunt deschiși, putem să ne asigurăm că tehnologia este dezvoltată și utilizată în mod responsabil. În concluzie, pe măsură ce ne avântăm în această eră digitală, știința deschisă nu este doar un lux, este o necesitate. Prin promovarea unei abordări deschise și colaborative, putem face față provocărilor viitorului împreună, construind o lume în care progresul tehnologic merge mână în mână cu bunăstarea și etica.